Chabella Rosa. Lo que quiero decir es que lo vivan, que estén muy unidos, porque es lo principal, que si están unidos se pasa muy bien, y que hagan juergas y que hagan todos, y también, pero que también trabajen. Por lo menos lo que queremos es dejar el santuario alrededor mínimo como nos lo dejan, y si podemos dejarlo mejor, pues mejor. Hombre, pues una alegría haber llegado lo primero, porque algunos pobres no han llegado. Yo llevo 40 y tantos años fuera de Alcañiz, viviendo en Cataluña, y nada, he venido a esto, pues, con la jubilación me vengo a vivir otra vez a Alcañiz, y esto es el inicio como de una nueva etapa, ¿no? Agradable encontrarte con amigos que hacía mucho tiempo que no veías, quintos que ni sabías de ellos, y bueno, te encuentras, está muy bien. Mira, llegar a los 75 años y poder celebrarlo con los amigos y con los quintos, y bueno, y un paso más en la vida, después de los años de trabajo. Es un día de convivencia con gente que hace tiempo a lo mejor que no has visto, que eran del mismo curso, bien. Lo más importante, ¿no?, que seguimos manteniendo vivas las tradiciones de Alcañiz, que sigue teniendo pues un peso muy importante nuestra patrona, ¿no?, la Virgen de Puellos en la ciudad, y a seguir, ¿no?, a seguir trabajando para mantener estas tradiciones.